hay en nuestro corazón. Hoy es día de fiestas, Daniel, más pequeño rico. Hoy se muere el rencor y florece el perdón. Gloria a Dios, un aplauso.
a la Virgen de la Esperanza. Amén. Aplauso a la Santísima Virgen María y a este coro que cantan tan hermoso. Oremos. Estamos muy agradecidos por su gran labor al Padre Succé. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! Muy bien, eso me da mucho gusto. Ahora, yo soy Padre Succé, el preguntón. Bueno, yo digo preguntón porque siempre me gusta preguntar. Ahora, levantan la mano a la persona que no le gustaría ver a nadie en su cumpleaños. El con el que no le gustaría ver a nadie en su cumpleaños, levanta la mano. Ahora a las madres.
¿Quién de ustedes no le gustaría ver a nadie de sus hijos en el Día de la Madre, en su cumpleaños? ¿Quién no le gustaría ver a nadie de sus hijos? Ahora, la otra pregunta. Veo que nadie se levanta la mano, ¿eh? A lo mejor no me entienden bien. Ahora, ¿cuándo los hijos se presentan en algún movimiento, alguna fecha muy importante para ustedes, las madres? ¿Cómo se sienten? Feliz. ¿Cómo se sienten? Feliz. ¿Se imaginan cómo se siente María ahora? Felices por ver a ustedes, a cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes es especial para nuestra Madre Santísima. Por eso le damos un aplauso para nuestra Madre Santísima. Una de las reflexiones que estábamos haciendo con una de las hermanas, la Virgen apareció ¿a quién? Juan Diego. Bueno, ¿no sea más fácil ir directo al obispo? ¿No sea más fácil? ¿Por qué ella tenía que presentarse a Juan Diego? Bueno, Juan Diego, como todos sabemos que es un hombre santo, humilde, simple, y la Virgen apareció a él, pues me imagino que María quería darle este mensaje, que todos tienen valor, no importa dónde vienes, no importa tu color, no importa qué tanto sabes, todos tienen valor y todos es importante. Entonces me imagino por eso apareció a Juan Diego, que nos enseña sencillez, la Virgen de Guadalupe también que nos enseña sencillez. Con esta sencillez queremos agradecer a todos ustedes, especialmente pues los que forman parte de la Asociación Mariana. Pónganse de pie para que la asamblea vean quiénes son ustedes. Pónganse de pie. Pónganse de pie los de la Asociación Mariana. Los de la Asociación Mariana. Un aplauso para ellos también. Amén. Un aplauso para ellos. ¡Arriba la Asociación Mariana! Muy bien. Entonces, todo lo que ven aquí se hace por medio de ellos. Entonces, todos se sacrifican de alguna manera para que todo eso, toda esta fiesta sea una realidad. Todos. Por eso agradecemos a todos ellos. Y de manera personal, yo quiero agradecer a los padres, el Padre Paco. ¿Les gustó el mensaje del Padre Paco? Ah, bueno, un aplauso para él. Sí, muy bien. También el padre Alonso y el padre Marcelo, un aplauso para ellos. Es difícil encontrar a los padres, pero qué bueno esta noche, pues ellos hicieron este sacrificio por estar. Y también agradecemos al diácono Franklin, también que está siempre con nosotros, un aplauso para él. Muy bien. Los franciscanos que están aquí con nosotros y todos que vienen de diferentes partes. No sé, no puedo mencionar los diferentes partes que han venido, pero para no cometer el error de faltar uno. Pues a todos que vinieron de cualquier parte, cualquier rincón, pues yo les agradezco mucho. Un aplauso para ustedes mismos. Los que vinieron a cantar, qué bárbaro, nuestros niños que tienen esta voz de ángeles, pues felicidades. Y al coro también, un aplauso, un aplauso. Los conocidos de Chelsea siempre han hecho un trabajo espectacular y todavía siguen haciendo este trabajo espectacular. Y la otra cosa, para que no digan que el padre es un hablador, el primer sábado de cada mes de mayo, ¿saben qué hay en la arquidiócesis? ¿Qué hay? La peregrinación. La peregrinación a Holy Stone.
la peregrinación este año 2017. Y si se imaginan quién va a celebrar la misa, ¿quién? El cardenal Sean O'Malley. Eso nos debe de motivar para que pues llevan buses, llevan a todos de la parroquia, hasta el párroco, no importa si no habla español, ahí aprende. No importa, pues llevan a todos, porque este desplazamiento del cardenal pues se debe de valorar. Por eso yo encargo todo a cada uno de ustedes. Como estaba diciendo el padre Paco, los que evangelizan, no solamente los sacerdotes, las monjas, todos los bautizados somos los que evangelizamos. Por eso entrego todo este trabajo en las manos de cada uno de ustedes que están aquí, que lleven un bus, pero no vacío, llena de gente, para que esta fiesta tenga valor. Ojalá que todos puedan venir, y pedimos a la Madre Santísima que siga intercediendo por cada uno de nosotros, para que no nos falte la bendición, para que cada familia se bendiga y ya cada día pues nos animemos más al rezo del rosario. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Recuerden que después de esta misa, los matachines de Chelsea van a bailar, y después de esto, los que también que quieren ir a comer por mientras, pueden ir. Entonces, después de esto, sigue más actividades por los que quieren quedarse. Que Dios me los bendiga. Amén. Un aplauso para nuestra madre. Amén.